así es que atentos, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que va a afectar a hombres, a mujeres, ancianos, jóvenes, quizás niños. Y vamos para esto a entrevistar el día de hoy a un especialista en el tema, pues vamos a hablar de melanoma. Nuestra especialista, la quien presentaremos a continuación, es experta en dermatología y vamos por esa razón a comentar acerca de qué es el melanoma, qué complicaciones se pueden dar, cómo se puede producir y qué tipo de cuidados debemos de tener para, pues obviamente, prevenir este tipo de cáncer de piel, porque el melanoma es un cáncer de piel y quizás uno de los más agresivos. Así que tendremos que tener mucho cuidado, pues nosotros estamos en una zona donde los rayos del sol inciden directamente sobre nuestra piel y por esa razón estamos más expuestos para poder en algún momento pues tener esta enfermedad, y por esa razón es de mucho, mucho cuidado. Así que el día de hoy les daremos muchas recomendaciones acerca de cómo prevenir este tipo de enfermedad. Hasta tanto, vamos a presentarles también una nota relacionada con este tema que tenemos preparadas para ustedes. Así es que, por favor, producción, ayúdenos con la nota y ya regresamos. Melanoma es un tipo de cáncer de la piel que comienza en las células que producen pigmento, llamadas melanocitos, y pueden regarse a través del cuerpo. Los melanocitos le dan a la piel su color marrón o bronceado. El melanoma puede desarrollarse en cualquier lugar de la piel, pero tiene más probabilidad de comenzar en las extremidades, el pecho, la espalda, el cuello o la cara. También puede aparecer en otras partes del cuerpo, tales como los ojos, la boca, los órganos genitales, pero estos son mucho menos comunes que los melanomas de la piel. Las personas de todas las edades, raza y sexo, y de todos los colores de piel, pueden desarrollar melanoma. Un factor de riesgo principal para la mayoría de los melanomas es la exposición a la luz ultravioleta o a las camas de bronceado en interiores. Los rayos ultravioleta lesionan el ADN de las células de la piel y el cáncer se desarrolla cuando esto afecta los genes que controlan el crecimiento de la piel. Otros factores de riesgo incluyen lo siguiente. Los lunares. Las investigaciones sugieren que las personas con muchos lunares tienen más probabilidades de desarrollar melanoma. Lunares atípicos. Las personas con lunares que son demasiado grandes, tienen formas y colores fuera de lo normal o tienen bordes mal definidos, son más propensas a desarrollar melanoma. Lunares congénitos grandes que están presentes al nacer. Piel clara, pecas y pelo claro. Una historia personal de melanoma u otros tipos de cánceres de la piel. La edad. El riesgo para el melanoma aumenta con esta. Un sistema inmunológico debilitado. Listo, hemos escuchado una excelente nota y muchísimas gracias por esto. Bueno, vamos a hablar de todo de esto con nuestra especial invitada que tenemos el día de hoy, quien es la doctora Virginia Miranda Báez. Ella es médico dermatóloga, especialista en rejuvenecimiento facial, cáncer de piel, cirugía dermatológica de acné y alopecia. La doctora Miranda tiene su consultorio en el Centro Clínico Dermatológico San Luis, en la ciudad de La Miraflores, y en la Clínica Kennedy de San Borondón, en la Torre Beta. La doctora Miranda es autora de algunos libros de la especialidad y es docente de esta querida Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de las cátedras de dermatología y, e histología, ¿verdad, Virginia? Histología y dermatología. Tengo el gusto de tener alumnos de muy jovencitos y ya pues a mitad de la carrera. Qué bueno, qué bueno. Bien, bienvenida en todo caso y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy, que la teníamos pendiente desde hace algún tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí, esta es su casa. Gracias, Gil. Y vamos a hablar acerca del melanoma como yo lo había ya anunciado. Quiero que nos cuente un poquito, ¿qué es esto del melanoma? Para que las personas que nos están escuchando lo entiendan un poquito. Yo ya dije que es un cáncer de piel y pues obviamente esto va a estar relacionado muchas veces con los rayos del sol que recibimos directamente y que como estamos en el Ecuador, pues esos rayos del sol vienen directo hacia nuestra piel. Explíquenos, doctora.
¿Cómo un paciente acude a su consultorio o cuándo acude a su consultorio y usted le detecta el melanoma? Perfecto. Bueno, ante todo, gracias Gilda por ser invitada a este prestigioso programa. Encantada. Pues que siempre tiene una calidad académica bastante alta. Así y que nos ayuda para demostrar lo que proyectamos o tratamos de enseñar a nuestra comunidad universitaria. Bien, el tema de hoy, y gracias por haber elegido este tema tan importante que es el melanoma maligno, el cual es uno de los capítulos más duros que tiene la dermatología, como es el asunto de los cánceres de piel. Y dado que el melanoma maligno es un cáncer que actualmente las estadísticas a nivel mundial demuestran que hay un gran incremento, ya es pertinente tratarlo, debido a que nuestro país, localizado en plena zona ecuatorial, recibe, como usted bien lo dice, los rayos solares en forma mucho más directa. Si a esto, pero a ver, decimos, los rayos solares siempre han estado. O sea, ¿por qué ahora el aumento de la incidencia de este melanoma o de los cánceres de piel? Probablemente, hay diferentes estudios, pero el deterioro de la capa de ozono hace que en ciertas zonas se sienta mucho más el problema. Okay. Y en nuestro país, ese agravante, más el hecho de recibir las radiaciones solares en forma perpendicular, ¿no? Y de reflectar las radiaciones solares, por ejemplo, a nivel de la playa, en la playa hay doble, viene en forma perpendicular y encima la arena reflecta o el agua de una piscina, o la nieve cuando tenemos el esquí en Cotopaxi y toda esta cuestión, donde que hay nieve, hace también que la gente como esté más propensa, claro, porque recibe doble intensidad. Y es por esa la razón de radiaciones en la que a veces solares. Uno va a la playa, yo por ejemplo a veces voy a la playa, no me meto al mar y salgo tan bronceada como que si hubiera estado en el mar, metida en el mar, o en la piscina, estoy afuera. Sí, claro, simplemente sin estar en el agua ya se ha bronceado. Ya uno se broncea. ¿No? Y no se diga el estar en el agua. En el agua usted siente más fresco, todavía. Siente contento de estar un montón de tiempo en el agua, siente la frescura del agua, pero ahí están las radiaciones solares en forma mucho más directa. Y si no se ha usado un buen bloqueador solar que sea pues a prueba de agua, va a ser rápido, se diluye, se va y no va a haber la protección. Ahora, esto es bloqueador solar que usted lo comenta. Yo he escuchado muchas recomendaciones. En algunas ocasiones hemos tratado de otros temas, de cáncer de pieles en general. Y siempre la recomendación es, use bloqueador solar. O sea, no solo en la playa se usa el bloqueador solar. No, a diario. Corríjame si me equivoco. Claro, o sea, así es. Esto es debe de ser una conducta que debemos de tener. O sea, el bloqueador solar de nosotros aquí en Ecuador debemos usarlo siempre. Claro, así ¿verdad? Es. Dependiendo del fototipo de piel que tenga, debe de usarse el bloqueador adecuado. Piel. Hay seis fototipos que va desde la piel blanca, bien blanca, ojos rubios, ojos claros, cabello rubio, hasta el otro fototipo que es el fototipo 6, que es de la piel africana, ¿no? Bien oscura, pues con bastante melanina. O sea, los intermedios son los diferentes números. Por ejemplo, el 2 será igual blanco, pero menos intensamente blanco que el 1. El 3 también es blanco, pero de cabello negro. El 4 ya es nuestra piel de Sudamérica, la piel mestiza, la piel trigueña. Unos más, otros menos, pero entran, la mayoría encajan en el fototipo 4. Fototipo 5 ya es la persona bien trigueña, mulato puede ser, claro. Y el fototipo 6 ya es la raza negra pura. Y entonces, entonces, ¿qué será? Que los blancos blancos son los más susceptibles. Los blancos blancos son más susceptibles. ¿Verdad? Y entonces, aquellas personas blancas que por trabajo, vienen a nuestro medio o viven en nuestro medio, pero gente que son europea o norteamericana de raza pura, digamos así, tienen menos melanina y localizados en esta zona, tienen que recordar que tienen que saber o tienen que adoptar como norma de vida el uso de un bloqueador solar, ¿no? Ellos no pueden. Porque no están acostumbrados su piel. Su piel no es para este medio. La memoria de esas células que usted menciona, los melanocitos. La genética de ellos no está para eso. Acondicionada para eso. En cambio, la gente de aquí, nativa de aquí, tenemos melanina, y la melanina defiende, pero no quiere decir que tampoco defiende totalmente. De todas maneras hay que usar, pero claro, una diferencia, los blancos bien blancos deben usar bloqueador, los menos blancos podemos usar protector, para que proteja de las radiaciones solares y no se queme, no se broncee en exceso, pero que sí puede recibir algo de sol, porque la melanina es la que nos defiende, ¿no? Ahora, también la piel blanca no hay esto. Yo he escuchado en algunas ocasiones, y hemos dicho, me ha tocado
por decir que estamos en otros lados de viaje, uh-huh, y hay recomendaciones, así como dicen, hoy día va a llover, la temperatura a tal hora va a estar más baja o más alta, asimismo, las radiaciones solares a tal hora están muy intensas, se recomienda que no salgan. Sí, eso es muy útil. O que si salen, uh-huh, pues tomen las medidas de precaución. ¿Por qué? Porque como que los están alertando, si usted se expone al sol en ese periodo de tiempo, corre el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Claro, perfecto. Es así, ¿verdad? Me parece que es una medida de salud, sí, muy buena la que se ha adoptado, ajá, en anunciar los días, sí, que sí, hay, sí, con mayor tendencia a radiaciones solares. O sea, ya no solo le anuncian si lloverá, si va a ser sol, como va a estar temprano, sino también las radiaciones UV de tal hora, son las más intensas. Pico, así es. Entonces, y no siempre coincide con el día soleado. El día estar nublado. No soleado, mm-hmm, nublado, pero el índice de las radiaciones, exacto, puede estar muy alto. Y eso la gente debe entender, que radiaciones solares hay, sea el día con sol o sea así el día es, nublado. Así ya es. Y hay las radiaciones solares. Y las horas pico de radiaciones son muy interesantes conocerlas, uh-huh, dependiendo el día, para poder evitar salir a esas horas, día, ¿no? Evitar salir a esas, claro, horas, sí, por lo general, las horas picos están entre las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, okay, pero la medición de las radiaciones nos ayuda a saber dentro de ese espacio de tiempo, uh-huh, en cuál será el más fuerte, y ahí sabemos, por ejemplo, no salir a las 12 del día, de 12 a 1, o de 1 a 2, no, si tienen niños con piscina en la casa, no sacarles a esa hora, y sino más temprano o más tarde. Y generalmente, ¿no?, esas son las horas. Cuidarse que uno de va a la playa, pues, ¿no? Claro, uno va a la playa, claro, entre las 10 y las 2, 3, ¿no?, 4 de la tarde. Pero claro, a veces no coincide con la incidencia de mayor radios, claro, solares, puede haber incluso antes de las 10 o puede haber después de, claro, las 2, entonces uno tiene que estar atento a esas alertas de radiaciones que por algo se dice, porque, claro, ya se ha estudiado en la comunidad que salir al sol en esas horas en las personas susceptibles e incluso en las no susceptibles puede haber mucha emanación de radicales libres, ¿no? Claro. Y a eso, Gilda, es muy importante, uh-huh, conocer, uh-huh, qué son los radicales libres. Eso. Sabemos que nuestras células del cuerpo tienen moléculas, las moléculas tienen átomos. Correcto. Los átomos ya tienen cargas eléctricas y tiene protones, neutrones, electrones, y dentro de esos hay unos que se producen por la deficiencia de oxígeno que se llaman radicales libres. Entonces, estos radicales libres, que son partículas del átomo con carga eléctrica, migran de una órbita a otra órbita. Okay. Si migran dentro del citoplasma de la célula no pasa nada, pero si migran dentro del núcleo de la, claro, célula, si uno de ellos saltó al núcleo, por decirlo así, no, por hablar muy fácil y esquemáticamente, ya, si se metió en el núcleo, uh-huh, de la célula, produce una alteración, ¿no? Okay. Y entonces todas las células que van a salir a partir de esa mutación genética que tuvo esa una célula que se afectó, uh-huh, o esas varias células que se afectaron, todas las hijas van a salir con anormalidad. Salir y entonces afectada. Ahí, okay, comienza el desarrollo de un cáncer. Claro. En este caso, si coge esta mutación a los melanocitos, va a dar lugar a melanocitos anormales que luego al agruparse forman un tumor malo, maligno, que se llama melanoma maligno, ¿no? Y qué es lo que estamos hablando ahora, y, ¿no?, como había, y que dicho, cobra yo, tantas, como yo había dicho al vidas inicio al año de este programa, claro, el melanoma es el cáncer de piel más agresivo que más tenemos. Agresivo. Porque existen, usted los conoce mejor que yo, que existen algunos tipos de cáncer de piel. Claro, claro, hay los vasos celulares que ya hablamos, exacto, ¿no? Ya hablamos de, ajá, eso en algún programa. Espino celular, que no hemos hablado así todavía, es, pero que hay, que es una variedad muy metastásica. Y que es intermedio, y podríamos, exacto, decir, en, y el en malignidad. Que es el peor, y el, ¿no?, melanoma, que es el más agresivo de todos los cánceres de la piel, ¿no? Entonces, muy importante. Y para el programa leí algo, y una de las cosas que me llamó la atención son las estadísticas. Okay. En Europa se reportan 20 casos por cada 100.000 habitantes, ajá, no por cada 100, por cada 100.000, ¿ya? En Estados Unidos se reporta 30 casos por cada 100.000, okay, y en Australia se reporta 60 casos cada 100.000. Es que es un montón, ¿no? Yeah. Ahora, ¿a qué se debe? Probablemente radiaciones solares. Australia también, ya, claro, está bajo la influencia de las radiaciones solares en forma casi perpendicular. Totalmente rodeado de agua. Y por agua, reflexión del sol, va el rayo, refleja el rayo. Entonces hay mayor cantidad, ¿no? Y en Sudamérica, también, la cantidad ha aumentado enormemente. Están dentro de estos parámetros de medición mundial. Entonces tenemos que tenerlos, ¿no?, muy en cuenta. Y hay que tener eso. Y vamos, sí, a seguir con este tema, Virginia, porque nos, perfecto, tenemos que ir a un corte. Luego del corte vamos a seguir con más de
el melanoma maligno. Espérennos porque ya regresamos con mitos y verdades acerca de esta enfermedad que nos afecta también a nosotros los ecuatorianos y de muy, muy alta incidencia. Así que ya volvemos. Sociales, arroba Viva Mejor TV en Facebook y síganos también por Instagram. Si quieren hacernos algunas consultas, pues las ponemos a su disposición, pues este tema está muy interesante, como ustedes habrán podido darse cuenta en nuestro inicio. Vamos a continuar con este bloque haciéndole algunas preguntas a la doctora Miranda en relación con ciertos mitos y verdades que tenemos, pues relacionados con este tema del melanoma maligno. Y el primer mito me dice, ¿el melanoma maligno se desarrolla solo en los lunares, Virginia? No solo en los lunares. Ajá. Los lunares, si bien es cierto, son llamados nevos clínicamente, son un conjunto de melanocitos alterados, que porque no es normal que se hayan agrupado, un conjunto de melanocitos localizados a nivel de la piel. Desde luego que hay más tendencia a que un lunar se malignice, pero no siempre el melanoma maligno aparece sobre un lunar. Un melanoma maligno puede aparecer de pronto. De la noche a la mañana, el paciente se despierta y ve en cualquier parte de su cuerpo, en el tronco, en el abdomen, en las extremidades e incluso en la zona palmar, plantar o debajo de la uña, la aparición de una mancha oscura, ya que va creciendo. No duele, no pica, no molesta para nada, pero va creciendo, creciendo. Entonces, cuando es en uña, por ejemplo, el paciente dice, debo haberme golpeado. Y no es eso, ya es un nacimiento de un melanoma. Si es en el tronco, bueno, el paciente se observa, ¿y si cómo es en la va? Espalda, ¿cómo y de se pronto observa? Se olvida y se adecua y dice, bueno, me ha salido a la vejez un lunar. Eso no existe, ¿ya? No existe. Todo lo que sale a partir de los 15 años, de los 12 años, ya no es una cuestión que tenía que salir, que es un nevo, ya no es un lunar, ya es algo más que hay que ser examinado por el dermatólogo para ser bien diagnosticado de qué se trata. Bueno, eso es lo que nos de vemos. Una mácula o de un melanoma maligno. Tengo el caso de una amiga que se va a realizar una intervención quirúrgica y tenía un melanoma en su espalda. Ella no se lo había visto, pues en la espalda, ¿cómo se lo va a ver? Claro. Y el anestesiólogo, cuando le va a poner la anestesia epidural, es que le dice, señora, y ella era es una persona bien blanca, usted tiene un lunar bien feo aquí atrás, debería de hacérselo ver. Entonces ella se quedó con esa idea, salió de su cirugía, que era una cirugía no tan complicada, y visita pues al dermatólogo. Y efectivamente, el dermatólogo concuerda con el anestesiólogo de que eso era probablemente un melanoma. Le hacen la biopsia y fue un melanoma. Y fue un melanoma, claro. Y entonces, es así como se aparecen los melanomas. Y así, claro, y frecuencia. Hace poco conocí a una mujer muy joven, pero con las características que habíamos anotado, muy blanca, ojos claros, bien guapa la señora, y solamente andaba con gorro, ¿no? Y gafas, y siempre protegida, mangas largas y todo. Estábamos haciendo un tour, y entonces yo le preguntaba que por qué ella pues se ponía tanta protección, porque en realidad que estábamos en un país muy septentrional donde los rayos pues no incidían, y habían días, como usted mencionó, nublados, pero que igual hay que protegerse. Entonces ella me dijo, lo que pasa es que yo desarrollo melanoma de la noche a la mañana. Ya le habían sacado como unos 10 melanomas en su cara y en su cuerpo. Entonces dice, cualquier manchita que me sale, yo enseguida tengo que volar donde el dermatólogo, porque fijo es melanoma. Y efectivamente, entonces, esta persona genéticamente estaba predispuesta a la formación de melanomas. Que por decir, otras personas de pronto no lo están. Pero ahí viene donde viene. Y eso es lo que yo quiero oír de usted. ¿Sería recomendable entonces que una persona pasada cierta edad
que usted me la tendría que decir, cuál sería su consejo, debería hacer una consulta dermatológica para precisamente examinarnos todos los lunares, todas las manchas que tenemos, que nos vemos y las que no nos vemos, como por ejemplo en la espalda. Claro, es muy útil ese consejo para la comunidad. Realmente el dermatólogo debe recibir al paciente y chequearle totalmente, ya, para ver de pronto si tiene alguna lesión, la cual está escondida, está en un área en la cual no se ve. A propósito de casos, y ya voy a completarlo con lo que hablo, una ocasión vino a la consulta una persona muy joven, de aproximadamente unos 25, 26 años, porque sentía que al ponerse el pantalón de baño había sentido un bulto en la zona glútea. Le examino la lesión y era características clínicas de un melanoma. ¿Y qué fue? Melanoma, ¿no? Vea eso. Entonces vea usted lo terrible. En sitios donde que no se puede uno observar. Claro. ¿Y a qué vamos entonces con este caso? ¿Y el glúteo y las radiaciones solares? No hay. Entonces, ¿a qué vamos a esta cuestión? De que hay que revisarse. Es conveniente que aproximadamente a los 20 años, cada decena, cada 5 años, se vaya donde un dermatólogo de consulta para que le haga un chequeo total y ella completar este chequeo, que lo va a hacer de tiempo en tiempo, con un chequeo personal, ¿no? Ahora, hay zonas que obviamente no se pueden chequear, como son la parte posterior, pero debería ir, principalmente cuando hay cierta tendencia a cánceres en la familia. No precisamente a melanoma maligno, no, porque es poco frecuente, pero sí a cánceres en general, sea de mama, de estómago, de lo que sea. Si hay en la tendencia genética a tener cáncer, hay que ir a revisarse. Con más frecuencia de una persona que provenga de una familia donde que no hay esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en otras partes en las cuales hay la seguridad social para todos, es obligación revisarse cada año. En la revisión de piel es cada año. En nuestro medio, como pagan la consulta, por lo menos se recomendaría cada 3 años que se haga una revisión con su dermatólogo de confianza. Y si vemos que aparece general, una mancha de un momento a otro, inmediatamente. Y el mejor consejo que yo doy a los pacientes es cuando hay un lunar dudoso, del cual usted no se puede ver, como por ejemplo en la zona posterior, entretenerlo y no tenerlo, sacarse. Si hay en la zona anterior del cuerpo que uno lo puede estar vigilando al nevo o lunar, pues dejarlo. Si es que no tiene ningún cambio. Pero en el momento de que hay un pequeño cambio en lo que se llama el ABCD de los lunares, ahí hay que sacarlo. Hay que sacarlo, ¿no? ¿Y qué es eso de ahí? Uno tiene que ver, si tiene un lunar, tiene que controlar asimetría. Si en un momento dado aquel lunar pigmentado, que estaba normal, que estaba igual que siempre, tiene un cambio en cuanto a su simetría, ya calificamos como A positivo. Ya B, bordes. Si los bordes empiezan a hacerse irregulares, ya señal de alarma. Hay que ir a entretenerlo y no tenerlo, a sacarse. No, a B, C, color. Si hay cambios en el color, si en vez de ser uniforme como era, empieza a hacerse marrón por un lado, negruzco, plomizo, azulado, hay que sacarse. Ya a veces D, diámetro. Si hay cambios en el diámetro, lo mismo, ¿no? Igual, y yo agrego a veces del espesor. Si de pronto un lunar que estaba superficial, vemos que tiene como enclavado ya en la parte profunda, todo eso es indicativo de que tiene que sacarse, ¿no? Vamos a ver un segundo mito, Virginia. Y eso es interesantísimo lo que usted nos acaba de decir, que después lo vamos a refrescar más. Dice, tengo los lunares raros, numerosos y diferentes unos a otros, ¿se pueden convertir en melanoma? Sí, claro, ¿no? Todos aquellos nevos, los cuales empiezan a hacerse, como dice la persona, raros, ¿ya? Quiere decir que empiezan a crecer un poquito, lo que levantarse. Acabamos de decir, ¿no? Todo que pierden eso, en la uniformidad, crecieron, entonces, cambiaron eso, de color. Que ya ella lo ve, la persona, la paciente lo sabe, que algo le está pasando a ese lunar, que empieza a hacerse raro, hay que sacarlo. Y si sangra, peor, ¿no? Sí, y así sea inofensivo. Si están en una zona en la cual la cadena le topa, de pliegues, en la cual la cadena le topa, o si está en un varón, un lunar, que parece todo normal, pero en la zona de la barba, en la que todos los días se rasura y lo va topando, lo va decapitando, lo hace sangrar, o en otra parte cualquiera en la cual haya un roce, como en los tirantes del sostén, o en la parte de atrás de la espalda, que tope o que roce con algo, hay que sacarse, porque son tan delicados estos melanocitos que el mínimo roce, tope, frote o agresión se transforman en algo malo. Entonces, entretener y no tener un lunar en un sitio problemático es mejor no tener. Es preferible. Y la gran cantidad de melanomas malignos en la parte de la pierna con el rasurado, ¿no? Mujeres que tienen
nevos pigmentados en las piernas que se rasuran y que lo van cada vez que se rasuran decapitando, hiriendo, molestando, agrediendo. En un momento dado puede haber algo malo y por lo tanto debe sacarse. Tenemos una consulta en redes. Vamos a ver qué nos dice, qué nos pregunta la persona que está al, aló. Es por redes, ¿verdad? Ok. Sí. Buenos días, doctor. Soy de la sierra. Para evitar que me den los rayos ultravioleta en la piel, ¿debería siempre utilizar abrigo? Ya. Ok. Buena pregunta. Claro. Y es que en la sierra están más altos, están más cerca de estos rayos, ¿verdad? Ya. También tienen el mismo problema que acá en la costa. Yo que lo que le aconsejo como dermatóloga es que la ropa no protege totalmente. Hay ropa ya que deja pasar las radiaciones solares. Entonces, el hecho de abrigarse por abrigo grueso que se ponga no es lo conveniente. No es suficiente. Si hay los bloqueadores solares y de muy buena marca, pero eso sí de marca medicada. Usted tiene que ir a su médico, el paciente tiene que ir a su médico para que sea revisado su fototipo y de acuerdo a eso le dé el protector o bloqueador adecuado. Y es que, claro, de acuerdo al tipo de piel, va variando la protección, así es, pues, ¿no? ¿Verdad? Y lo las mismo, pieles muy blancas. Y lo mismo la textura. Claro. Los hay en gel, los hay en líquido y los hay en crema. Entonces sabrá verse el mejor bloqueador adecuado para la persona. Pero ya le digo, la ropa no es lo que le no va a proteger. La protección suficiente. El sombrero no es tampoco la protección. La protección son los bloqueadores de buena marca o los protectores de buena marca, ¿no? Perfecto. Que es lo que tiene que usar. Muchísimas gracias. Y ahí sí, sobre su protector, bloqueador, si tiene la noxa genética de haber tenido cánceres de piel, ahí sí de piel en la familia, el hecho de usar ropa cubierta o sombrero de ala le ayuda bastante. Le ayuda bastante. ¿No? Le colabora. Perfecto. Tenemos un tercer mito, Virginia, que me dice, ¿la gente no se muere por el cáncer de la piel? No, eso está mal. Está errado, ¿verdad? Claro, está en un conocimiento errado. Porque da metástasis, los ¿verdad? Cánceres de piel y del que estamos hablando, del melanoma maligno, son muy malignos. Por eso se llama melanoma maligno. Es metastásico porque el tumor apenas nace, se va, tiene tendencia a crecer en forma horizontal o en forma vertical. Okay. Si crece en forma vertical, para lo cual la histopatología es importantísima, hacer la correlación clínica patológica y saber si el tumor está creciendo en forma vertical, indudablemente que va a haber metástasis y el pronóstico vital va a ser sumamente corto. Bueno, todo es. Depende del índice de Breslow, del espesor del tumor. Si las células malignas ya han cogido unos 2 milímetros de profundidad, indudable que se va a regar en todo el cuerpo, porque debajo de la piel tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos y por lo tanto van a permitir la migración de las células a todo el cuerpo y van a haber metástasis generalizada y muerte. Todo tumor que es metastásico es mortal. Hablamos del melanoma, hablamos del espino celular. El vaso celular no es mortal porque no da metástasis, pero en cambio da ulceraciones y deformidades. Exactamente, si no se los extirpa a tiempo. Y es un mito, como también hay otro mito, de que, cáncer es de viejos. No es así. El cáncer de piel es de viejos. Estamos viendo cada día que pasa, nos asustamos como patólogos que somos, que los casos de cánceres en personas jóvenes son cada vez más elevado. Así entonces es, eso nos tiene asustados. Vamos a irnos a un corte, Virginia, y regresamos luego al corte con más de este interesantísimo tema que estamos hablando el día de hoy, melanoma maligno. Ya volvemos. Acerca de este importante y serio tema que es el melanoma. Hay un cuarto mito, Virginia, que me dice,
lo siguiente: solo los ancianos deben preocuparse por el cáncer de la piel. Sí, eso estamos Gilda, hablando es muy importante. Tras bastidores al respecto. Ajá, lo que estábamos conversando, es muy importante quitar de la comunidad esa idea de que, ah, no, los jóvenes no tenemos cáncer, allá no los viejitos. No tenemos de qué preocuparnos. Sí, los viejitos son los que les salen lesiones por acá, por allá, y entre ellos pues les sale cáncer. Uh-huh. No es cierto, no, a los viejitos los que les sale son las queratosis solares, por el tiempo que han tenido, pues la piel que ha acumulado daño solar, entonces se produce queratosis solares, y eso no es cáncer. Así es. Ya, el cáncer de piel puede afectar a cualquier edad. En las estadísticas de los libros anteriores de dermatología se decía, por ejemplo, que el vaso celular afectaba a personas mayores de 60 años, de 50 años, y no es así. Uh-huh. El año pasado tuve un alumno mío de apenas, que era de dermatología, unos 20 años. Ay, de 20 años, claro. Ya 19, 20 años, que tenía una lesión pigmentada localizada en la cara. Uh-huh. Y al analizarle bien, tenía bordes irregulares, bordes perlados, te la inyectaste, y yo le digo, ¿cómo? ¿Tienes un vaso celular a esta edad? Hágase una biopsia, se hizo la biopsia, en efecto, vaso celular a la edad de 19, 20 años. O sea, la edad no antecedentes tiene nada que ver, del claro. chico nadador, ¿no? Me puede estar escuchando y sabe claro. que estoy hablando de su caso, pero es terrible. Entonces, el vaso celular cada vez más se va presentando en personas jóvenes. Jóvenes, porque eso del también las personas celular, jóvenes son las que están inclusive más expuestas al aire sol, libre, claro, porque la, hacen deporte, eso, porque están pues obviamente claro, en natación, actividades, ajá, no, en actividades propias a la edad, alegre. Que los hace pues que obviamente estén en contacto con las radiaciones. Y a veces, como somos jóvenes, uh-huh, irresponsables a veces, ¿no? No tomamos nunca las precauciones. Se usa el bloqueador, voy a usar nada. Bloqueador, no tengo claro. tiempo, me olvidé. Claro. No, no es como uh-huh. nosotros que ya, ay no, sin bloqueador yo no salgo de la claro. casa. Ahora, ¿sí? respecto al otro cáncer, al espinocelular, igual se presenta a cualquier edad, por lo general en la década de los 30, de los 40, aparece de pronto un nódulo, un ajá. tumor que va creciendo con base infiltrada, es un espinocelular. ¿Qué quiere decir? Entre los 30 y 40 estamos hablando de un adulto, por ¿no? supuesto. Y el melanoma maligno, en cambio, se presenta a cualquier edad. A cualquier incluso edad, el caso más temprano, tuve la oportunidad de ver en el Hospital San Luis de Francia, donde que me hacía el posgrado, donde que me preparé, un niño de 8 años, de 8 años con melanoma maligno. Le detectan al niño de 8 años con melanoma maligno, yeah. le empiezan a hacer el seguimiento de toda la familia uh-huh. y se encuentra que la madre, que tenía 35 años, tenía también melanoma maligno. Pero, y no sabía. En el niño de forma agresiva, wow. porque había antecedentes familiares en la abuela yeah. y todo de melanoma, una historia familiar bien larga de melanoma, el niño tiernito tenía melanoma maligno y su madre tenía un melanoma menos agresivo que la del niño. ¿No? O sea, entonces, pero igual, ¿qué el quiere niño, decir? El niño recibió esa influencia genética claro. de la familia. ¿Qué quiere decir? Que a cualquier edad, el melanoma no afecta una edad en especial, sino cualquier edad puede desarrollar. Claro, o sea, y entonces hay de... para las madres sí. de familia, los padres de familia que nos están escuchando ajá. y que saben que alguien de sus ancestros o ellos mismos tuvieron melanoma, deben de ponerle mucho cuidado pues a los mucha niños atención. De esa familia. Claro. Porque exactamente, son niños, son personas que están en riesgo de tener el mismo problema que han tenido ellos o sus abuelos o sus padres o qué sé yo. La historia familiar, hay que analizar la historia familiar. Igual ajá. que hay que analizar la historia familiar en muchos cánceres. Por ejemplo, el cáncer de mama, usted y yo sabemos que es hereditario, claro. ¿verdad? Es lo mismo que el cáncer de colon, el de estómago. Entonces, esas familias que han padecido de cáncer de colon, de cáncer de estómago o de mama, son familias que tienen que siempre estar claro. bajo vigilancia médica precisamente para precautelar claro, esto. Principalmente de su órgano exacto. que por familia lo han heredado, pero también de otras partes, porque curiosamente a veces en el melanoma hay antecedentes familiares de cánceres no directamente de melanoma mismo, sino de otros cánceres ¿no? Uh-huh. del organismo. Entonces siempre aquellas personas que tienen la noxa genética para el cáncer tienen un problema genético de falta de regulación de los genes. No, sabemos bien que en los genes hay los genes promotores, o sea, los oncogenes, claro. que son los promotores de un cáncer, y también tenemos los genes reguladores, que en el momento que hay un problema cancerígeno, estos genes salen para defendernos, o sea, actúan para defendernos. Entonces, ese desbalance suele ocasionar pues que a veces haya personas jóvenes que tengan este problema de cáncer a temprana edad, ¿no? Es verdad. Entonces, en definitiva, por eso mismo hay las variedades clínicas del melanoma maligno. El único que da a las personas ancianas es el lentigo maligno melanoma, pero melanoma nodular,
melanoma acral lentiginoso y melanoma superficial, que es el más frecuente de todas las variedades de melanoma, ataca a cualquier edad, ¿no? Claro. Ahora, como usted bien dijo, todos estos tipos de cánceres de piel tienen una disposición genética, ¿verdad? Así es. Y que puede cambiar, mutan, como decimos nosotros claro, los médicos. Hay o sea, una mutación genética. Los genes cambian, mutan, ¿para qué? Precisamente para preservar su integridad, de que nosotros no hagamos nada en contra de ellos. Así es. Pero la medicina, gracias a Dios, como avanza, tenemos ahora técnicas en patología, y usted lo sabe, especiales, que nos permiten ir directo a la codificación genética de ese tumor. Claro. ¿Y qué conlleva esto? De que el oncólogo que va a tratar ese tumor, de acuerdo a la codificación genética que ya nosotros sabemos que tiene, le da el medicamento adecuado. El medicamento, exactamente, claro. la quimioterapia adecuada para ese tumor con esa codificación genética. Claro. O sea, esto ya es medicina de avanzada, doctora. Claro. Usted claro, lo sabe. Entonces, y que ya nosotros aquí en el medio contamos con Así eso. Es, los patólogos contamos con esa técnica que precisamente le va a ayudar a usted, va a ayudar a los oncólogos para dar después para un tratamiento. Así es. Hay un personaje muy conocido aquí en el ámbito artístico mundial, un cantante muy, muy famoso, que voy a omitir su nombre, y uno de sus hijitos tuvo un gran problema de salud. El niño estaba prácticamente desahuciado, pero con estas últimas estudios de la genética de los tumores, se encontró efectivamente la cura para este cáncer de este niño, habiendo ya estado desahuciado prácticamente. Es fantástico. Entonces, y el niño ya está en remisión de su tumor. ¿Qué quiere decir? Que ya ahora estamos dando con la curación de ciertos tipos de cánceres que antes eran incurables, precisamente porque estamos codificando la genética tumoral. Sí, y eso ya lo estamos empezando a hacer aquí en el fantástico, país. Fantástico, ¿no? Entonces, con el melanoma sucede exactamente lo mismo. Esa es la era actual. La era claro. actual es la de los medicamentos llamados biológicos, los cuales van a actuar directamente en el punto principal que en tales personas Neurálico, o en claro. esa persona está ocasionando. Mire, por ejemplo, lo que sucede en el melanoma maligno. El melanoma maligno sigue su tratamiento convencional con la quimioterapia, pero en un momento ya no funciona. ¿Qué pasó? Por eso, ¿ya? Porque está cambiando ¿Qué su pasó? Genética. Eso. Entonces, el melanoma mutó, la genética del melanoma mutó, y entonces hay una mutación que se llama del gen BRAF. Al haber la mutación del gen BRAF, entonces se produce una serie de proteínas y de enzimas que van a codificar una vía de señalización claro. que se llama MAC. Ya, esa vía de señalización MAC es la que va a promover la multiplicación celular, la angiogénesis, la diseminación, la metástasis de un cáncer. Y que entonces, ya la quimioterapia convencional ya no le hace nada. Cuando Ahí un cáncer está, pues, que claro. estaba estacionado, un melanoma maligno que estaba claro. estacionado con buen tratamiento, había una buena respuesta, en un momento dado hay una una agresividad de la enfermedad, un avance de la enfermedad, es porque mutó el gen BRAF. Entonces, hay medicamentos biológicos nuevos que van a actuar justo para inhibir la mutación del gen BRAF, ¿no? Uno de ellos es diferentes nombres. El ipilimumab, por ejemplo, es un biológico que va a actuar de otra manera. Él va a inhibir a la actividad, la actividad de los linfocitos T, para que actúen directamente mediante la inmunoterapia y afecten Así es. A las células anticuerpos monoclonales malignas. Directamente. Exactamente. Eso es la terapia Lo actual. Mejor es los anticuerpos, lo máximo. ¿No? Y lo que digo, los inhibidores del gen BRAF están magníficos. Ahí está. Y los, magníficamente con eso los utilizados. Cortamos. Inhibimos un poco la vía RAF. Costoso, sí, pero bueno, ¿qué claro. se va a hacer? Tenemos una consulta que Pero es un consuelo para las personas así que es, tienen un familiar es, con Así esto, es, o ¿no? que tienen un buen seguro médico que lo pueden dar tranquilamente solución. Vamos a oír una, vamos a leer una consulta que tenemos por redes sociales de alguien que está interesado en el tema y nos pregunta lo siguiente. Buenos días, doctores, yo tiendo a tener lunares o pecas. Quisiera saber si esto significa que estoy más propenso a sufrir de cáncer de piel. Okay. Realmente sí, y la pregunta claro, es muy buena, muy porque buena. Aquellas personas que tienen pecas, no es que tienen una piel linda, qué bonita, claro. es tan linda que tiene pecas. Son no susceptibles. Es eso. Qué pena que la hija, que la sobrina tenga pecas, porque al tener pecas a temprana edad, quiere decir que tienen una piel deteriorada, Así que su es. Piel es tan frágil que se deteriora por la poca cantidad de sol que ha recibido durante la infancia. Si es que hay niños que tienen a los 6, 7 años pequitas, y dicen qué bello, es pecosito el niño. No, es qué pena que el niño tiene pecas.
o que la chica tiene pecas. ¿Por qué? Porque quiere decir que su piel se ha envejecido, se ha deteriorado en forma temprana y está más susceptible o más propensa a tener alguna degeneración maligna, claro, y en este caso un cáncer de piel. Y ahí hay que comienza, hacer un seguimiento más. Que más comienza en edad juvenil, ajá, con pecas. Luego, claro, más tarde va a tener una queratosis prepiteliomatosa. Y de queratosis prepiteliomatosa hay dos caminos, o se hace vaso o se hace espino. Ajá. Entonces tiene que estar atenta para que esa peca, esas pecas no se sobreleven o no se transformen. Entonces, consulta dermatológica de ley cada 2-3 años. Claro, así es. Y lo mismo, aquellas personas que tienen pecas, de pronto una de ellas empieza a tener más pigmento, hay que vigilarla, porque convertirse en algo malo. Está cambiando el color, que es lo que hemos dicho. Cuando veamos cambio de color, cambio en la forma, cambio en el espesor, tantas cosas que hemos visto en los lunares, en el tamaño, enseguida volar donde el dermatólogo para evitarnos sorpresas. Otro mito. Ah, tenemos una nota. Ok, vamos a ver una nota que nos tiene preparada producción y que me están diciendo que no nos la perdamos. Así que, por favor, vamos con la nota. Adelante. Síntoma melanoma. El síntoma más común de melanoma es una nueva mancha en la piel o una mancha existente que ha cambiado de forma, de tamaño o de color. Es importante hacerse autoexámenes de la piel para fijarse en cualquier patrón de lunares y también en otras imperfecciones de su piel. Los médicos recomiendan usar la guía de ABCD para identificar las señales de la enfermedad en lunares o lesiones. La A quiere decir asimetría. Una mitad de lunar o mancha de nacimiento no es igual a la otra. B es de borde. Los bordes son desiguales, irregulares o borrosos. C es de color. Los tonos de lunar no son iguales y pueden incluir marrón o negro. A veces son manchas de color rosado, rojo, blanco o azul. D es de diámetro. El ancho de la mancha es mayor de 6 milímetros, alrededor del tamaño del borrador de un lápiz. E de evolución. El lunar ha cambiado de tamaño, de forma o de color. Otros síntomas también incluyen una herida que no sana, la extensión del pigmento desde el borde del lunar hacia la piel que lo rodea, un cambio en la superficie del lunar, tal como descamación, exudación o sangramiento, enrojecimiento o inflamación que va más allá del borde, un cambio de sensación, tal como picazón, sensibilidad o ardor. Espectacular esa nota. Sí, ya nosotros nos habíamos adelantado hablando un poquito de eso, pero ahorita pues... Claro, lo confirmamos con eso, para que de esa manera quede bien claro. Y entonces, pero esto, nosotros como pacientes nos damos cuenta, tenemos que ver, autoexaminarnos, como dijo la nota, y después acudiendo al especialista. Y con esta idea nos vamos a quedar, queridos amigos televidentes, porque ya volvemos luego de la pausa con más de este tema, porque tenemos mucha más información que brindarles a ustedes. Ya regresamos. Bueno, voy a hacerle una pregunta sumamente interesante a la doctora Miranda, pues tras bastidores nosotros nos hemos quedado aquí comentando acerca del tema y le estaba yo casualmente preguntando que en su consulta, doctora Miranda, esos pacientes que a veces van porque dicen, bueno, ok, me encontré una mancha media rara o esto yo antes no lo tenía, ¿cuáles son esos sitios donde más frecuentemente se producen estas lesiones que pueden degenerar en un melanoma? Y que hay que prestarles mucha atención. Muy bien, doctora. Esa pregunta es muy interesante porque depende del fototipo de la piel. Si la persona es blanca, europea, que vive en nuestro medio, o blanca de otra parte que vive en nuestro medio, por lo general más es a nivel de la cara, de la espalda, del tronco, del tórax anterior. Pero si es de la gente mestiza y de los fototipos 4 o 5, que son oscuritos, de piel oscura,
curiosamente, uno de los sitios más del que se presenta con más frecuencia es en las zonas acrales. Estoy hablando principalmente en planta de pie, en el dorso del pie, en los tobillos, ¿ya? O si no, en las manos y en la uña. Debajo de las uñas es bien frecuente que aparezca en la raza sudamericana tipo 4 o tipo 5 la presencia de una mancha pigmentada, la cual poco a poco crece, sin dolor, sin ardor, sin ninguna molestia, sin nada que indique que eso puede ser agresivo. Pero la mancha está y va creciendo, creciendo, y el antecedente principal, el paciente nunca se ha golpeado, no se ha traumatizado, no ha presentado ningún accidente que le haya topado tal o cual uña de la mano o del pie y aparece. O sea, entonces, un lunar que apareció de la noche a la mañana en las palmas de las manos, ¿no?, en las plantas de pie, debajo de la uña, claro, eso es sinónimo de que puede ser un melanoma. Puede ser. Y entonces, la cuestión es que, ¿cómo? Si estamos hablando que el sol puede ser el desencadenante. A nivel de planta de pie, podríamos decir que como se hace, ¿no? A nivel del dorso de pie, poco probable que se reciba sol. Lo que se piensa es que en planta de pie o en palma de manos, el hecho de tener presionado por el asunto de la marcha, en los marchistas, en los agricultores, o heridas pequeñas o traumatismos son pequeños, zonas que son de roce, zonas que les decimos, más susceptibles, ¿no? Claro. Eso puede ocasionar de pronto un cambio y no celular, y puede ocasionar un melanoma. Entonces, en definitiva, lo que hay que más revisar debido al fototipo 4, que es el frecuente en nuestro medio, son las zonas acrales, porque se presenta con alta incidencia. Y se son dice las zonas más que, menos que la raza revisamos, negra, ¿no? que en Brasil, por ejemplo, que hay más cantidad de gente africana, de raza africana, es más frecuente este tipo de melanoma. Pero ¿qué se encuentra? Al hacer un trabajo en nuestro medio, se encuentra que en estas zonas acrales, en nuestro medio, en nuestro país, es la mayor cantidad de melanomas malignos que están registrados. Y entonces, ¿por qué es? Por la raza mestiza. También, después de la raza negra, la raza mestiza es la más susceptible a tener melanoma localizado en esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los sitios el melanoma, una vez que ya se diagnosticó el melanoma? Se le hizo la cirugía, porque hay que extirpar bien los bordes para precisamente evitar la recidiva, o sea, claro, que vuelva a presentarse, ¿no?, el tumor. De acuerdo a la profundidad en milímetros, se va considerando el ancho en cuanto a bordes, para evitar recidiva. O sea, hay que sacarlo completo. Completamente. Y el patólogo pues tiene esa misión de decir que si los bordes están comprometidos o están libres, porque si están comprometidos hay que volver a reintervenir y sacar más, de acuerdo. Una vez que ya tenemos los bordes libres y todo, y que el patólogo diga que ya está todo curado, si no hubiese sido el caso y que ya el paciente se presenta con un estadio de melanoma quizás avanzado, ¿cuáles son los sitios más frecuentes de estas metástasis? Ganglios, ¿no? ¿Ganglios? Lo que primero hay que observar es ganglios y estudiar muy bien a los ganglios satélites y a los ganglios locorregionales. Para evitar pues sacada en vano de ganglios que más tarde van a dar lugar al linfedema, que es un proceso muy penoso para el paciente, el edema por haber sido vaciado todos los ganglios. Entonces ahora se hace el estudio de los ganglios locorregionales, que quiere decir alrededor del lugar donde apareció el melanoma maligno, y luego de los ganglios satélites, ¿no?, de los ganglios de la parte que drena normalmente ese sector donde que tuvo el melanoma. Otra cosa importante es... Pero también, perdón doctora, también hay metástasis pulmonares, hay metástasis cerebrales, que es lo más duro, y a veces en las estadísticas el paciente va por la metástasis cerebral, la metástasis pulmonar y no por el melanoma. Entonces, de esos casos de melanoma maligno que sí hay en nuestro medio, y como las estadísticas no lo revelan, porque a veces el paciente va por la metástasis más no por el cáncer primario. Okay, ¿sí me explico? No van por el melanoma, sino por la metástasis. No se dio cuenta que tenía el melanoma, sino cuando ya dio síntomas neurológicos porque tiene una metástasis cerebral, o síntomas respiratorios porque tiene una metástasis pulmonar. Por ejemplo, la mancha debutó con eso. El melanoma lo tuvo en la uña del pie. No se dio cuenta, lo dejó avanzar. Pero a los meses ya hay problema pulmonar o problema cerebral, convulsiones y todo, y es el melanoma ocasionado, digamos, la metástasis localizada en cerebro o en pulmón. Y allí se etiqueta como paciente con cáncer pulmonar, y no es, el origen es el melanoma. No es el primario, no el pulmonar, sino que sería metástasis pues de un melanoma. O sea, hay que tener muchísimo cuidado de eso. Como usted bien dice, a veces los síntomas ya son de la consecuencia de un melanoma. Entonces, mucho cuidado, pues por esa razón pedimos a ustedes atención en cualquier mancha que se presente o lunar en zonas muy, diríamos así, de alto riesgo, como son las palmas de las manos, las plantas de los pies, debajo de las uñas. Hay que hacerse por esa razón un chequeo dermatológico mínimo
cada 2-3 años, así si ya pasamos de los 30, 40 claro, años. Claro, lo ideal, ¿verdad?, sería cada año, pero sí, bueno, si eso es imposible hacerlo, pues por lo menos cada 2 años sería lo adecuado, un chequeo general, ¿no? Y otra cosa, Gilda, que me pareció muy curioso, son los nuevos tratamientos que hay. Así es. Hace unos años, cuando me preparé en Francia, se hacía la inyección dentro del tumor del Corynebacterium en una ocasión, o el bacilo del Calmette-Guérin, que es el bacilo de la tuberculosis. El de la BCG, que ¿no?, también se pone. En pequeñas cantidades se ponía para estimular la inmunoterapia. Esa inmunoterapia que estuvo guardada durante algunos años vuelve a tomar ahora la importancia, ¿no? Okay. Con el asunto de los biológicos se ha dado más importancia a esos tratamientos anteriores. Y leí que hay la presencia de medicamentos que tienen virus oncolíticos. Ajá. La inyección intralesional. Los tumores. La inyección intralesional de bacterias o de virus oncolíticos van a estimular la inmunidad natural. Si a eso sumamos la aplicación o la dada de biológicos que van a estimular el sistema inmunológico, como es el caso de los activadores del sistema inmunológico, el infliximab, entonces van a dar lugar a una mejora esperanza en la sobrevida del paciente. Claro. Pero de pronto hay mutación del gen BRAF, como estábamos hablando. Ajá, de eso. Y entonces ahí se deja de usar lo anterior y se dan los inhibidores del gen BRAF, para los cuales el berumasemib es uno de los, y el DABRA. Eso ya son los anticuerpos monoclonales que habíamos estado hablando. Son los que en este momento están en boga en otras partes. Entonces, ¿para qué comentar esto? Porque nuestra medicina está al tanto de todo, y la única cuestión es, claro, los medios para poderla utilizar. Estos biológicos son bastante costosos, pero hay gente que tiene seguros internacionales y que tranquilamente pueden tener acceso a eso. Pueden acceder ya, a ese y tipo de esa de manera, medicina, pues la esperanza de vida aumentar. Entonces, siempre la cuestión la importancia es cómo alargar la vida del paciente. La importancia, ¿no?, de contar con un buen seguro. A veces decimos, no, ¿para qué quiero seguro si soy médico? En el caso nuestro, a mí los médicos no nos cobran, no nos cobramos entre médicos. Claro, pero a veces hay casos pero hay cosas como esta, pues, que nada que ver. O sea, estamos hablando de que un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de cáncer, solo una dosis vale $30,000. Así es. Entonces no hay bolsillo que aguante. Entonces, para eso, pues, la utilización de estos seguros, y que en todo caso, en los actuales momentos está muy en boga, no se crea. Hay mucha gente que ya está tomando conciencia de todo eso, ¿no? Y pues obviamente saben que debemos de hacerlo. Yo, por ejemplo, nosotros sí, siempre hemos estado asegurados. Es preferible decir, tengo el seguro y no lo he necesitado usar, a necesito un seguro y no lo tengo. Sí, Dios mío, horror. Terrible, ¿verdad? No, bien, tengo un último mito que quiero ver con usted, Virginia, y me dice lo siguiente. El quinto mito: las personas de piel más oscura no padecen de melanoma. Sí. ¿Verdad La raza negra, por ejemplo, tiene con frecuencia, digamos, hablando de melanomas en la raza negra, la forma CRA, la que estamos hablando, que es en palma de manos, planta de pie o en uñas, es una de las variedades que afecta a las razas oscuras. Y también, y curiosamente, los melanomas en mucosa, ¿no? Hay melanomas en la mucosa bucal, en la mucosa anal. ¿Y cómo si en esos lugares no hay melanocitos? Si hay melanocitos ectópicos, a veces los melanocitos durante la formación embriológica no se localizan solamente en la piel, sino que un grupo se ubica en las mucosas. Esos son anormales. Entonces, como están mal ubicados en zonas que no debe estar, el calor, el roce, el frote, hacen que de pronto esos melanocitos anormales sufran un cambio y desarrollen un melanoma. Perfecto. Entonces, en la raza negra puede haber melanomas, ¿no? Principalmente por esa cuestión racial de tener melanocitos en cavidad bucal. Tenemos una consulta que vamos a tratarla en este momento. Vamos a ir entonces con la consulta a contestarla. Y nos queda poco tiempo, así que tratemos de ser breves, Virginia. Buenos días, tengo un lunar, generalmente se me pela. Lo tengo ubicado en la pierna, es de color negro y lo tengo desde el nacimiento. ¿A qué se debe? Wow, ya, ¿qué desde el nacimiento debe haber tenido el lunar, pero es actualmente que se le está descamando o desde hace algún tiempo. Entonces, de eso requiere una consulta médica. No le puedo decir en este momento así, sin solamente verlo, pues, con ¿no? esto, sin verlo, si se trata de una lesión maligna o benigna. Pero si es un mebo que ha tenido toda la vida y que ahora está ocasionando esto de pelarse. O sea, eso es un comportamiento no usual. Ya es un comportamiento raro. Claro, ya es un comportamiento raro que debe de ser chequeado. Debe ser visto no por es, un especialista. No es el ABC, porque va a decir, no, es asimetría, no es el color, no es esto. Pero es pelamiento. Pero es el comportamiento. Si hay un cambio en el comportamiento, tenemos que estar atentos. Lo mismo cuando pica. No está dentro del ABC, pero si hay
Si pica, si produce pinchazos o si duele cualquier nevo de cualquier parte, hay que vigilarlo porque se está comportando mal. Se está comportando de una forma rara, ¿no? Entonces, su lunarcito debe ser examinado por un médico dermatólogo para que le diga qué hacer, ¿no? Virginia, quiero agradecerle muchísimo por su presencia el día de hoy. Gracias, interesantísimo este tema. Se nos fue el tiempo volando, queridos amigos. Agradecemos mucho su sintonía. Gracias por las consultas que nos hicieron en redes sociales. Y no se olviden de que este programa se reprisa hoy 7 de la noche. Soy la doctora Gilda Moncayo y hoy hemos ido con la doctora Virginia Miranda, los médicos que hemos ido a sus casas. Que tengan muy buenos días. Gracias, Gilda, por la invitación. No, gracias a usted. Se termina. Bonito.